perdimos el control principal. No tenemos control de la nave. Colisión inminente. Prepárense para el impacto. Todos a sus puestos. ¿Crees que estarán en este lugar? Ya lo he repetido cientos de veces. Las máquinas están aquí, esperando a que las descubramos. Ellas nos dirán las respuestas. Con ellas haremos el viaje. Pero padre, ¿a dónde iremos? Llevamos mucho tiempo en este lugar y nada. Mira a los hombres. Unos sacan las rocas y otros las ponen en el mismo lugar donde estaban. Es como si olvidaran lo que tienen que hacer. ¡Esto es una estupidez! ¡Llevamos un montón de años trabajando! ¡Vamos a decirle a Hal no! ¡Queremos irnos! Padre, detrás de mí. ¡Ya estoy cansado de buscar! ¡Aquí solo hay arena y calor! ¡Sigan trabajando! ¡Además, ya casi no tenemos agua ni comida! ¡Padre! Hijo, debes seguir buscando las máquinas. Cadar, tenemos que hacer... Padre. ...el viaje. No entiendo de qué hablas. Tenemos que irnos. Ya casi es de noche. Eso de las máquinas no tiene sentido. Tampoco lo del viaje. Por alguna razón, mi padre quería encontrarlas. ¡Ya es suficiente! ¡No necesitamos nada más! ¡Y descubrir cosas que no sirven de nada! ¿No ven extraños esos seres de metal que se parecen a nosotros? ¿Quién los puso ahí? ¿De dónde salieron? ¡Nosotros somos los únicos! ¡Y estamos solos! Este lugar nos esconde su historia. ¿Es que no lo ven? Hay algo más detrás de todo esto. ¡Silencio! ¿No escuchan? ¡El ruido! ¡Ese ruido! ¡Acaben con esos animales! ¿Qué es eso? ¿Por qué los nuestros se rompen en pedazos? ¿Y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Yo...
¡Ay! Estoy buscando a Kadars. Dime cómo salgo de aquí. ¿Kadars? Sí. ¡Kadars! Necesito verle. ¿Y tú por qué estás ahí comiendo como un animal? Yo soy... Soy Bel. Dime, Bel, ¿por dónde debo continuar? Yo solo me senté aquí. ¿Por dónde? Kadars. Allá. Nada bueno para mí solo estar así, aquí. Ya te lo dije. ¿Para qué queremos estos poderes si no tenemos en qué usarlos? Yo prefiero estar con los otros, en las fogatas. Estos malditos poderes nos hacen diferentes y por eso nos temen. ¡Muéstrate! ¿Cómo supieron que estaba detrás de las piedras? Tenemos muchas habilidades. Yo soy Arnes y él es Hades. ¿Tú quién eres? Yo soy Vimer, el hijo de Haldor. Y estoy buscando a Kadars. ¿Kadars? Yo he escuchado ese nombre. Creo que alguien de las fogatas lo conoce. ¿Qué guardas en ese bolso? ¿Qué? ¿Esto? Mira, Hades. Él también tiene uno como el nuestro. Era de mi padre. Él me dijo que Kadars tenía las respuestas. Son como las luces del cielo. Son nuestros símbolos. ¿Esto qué significa? No sé. Mi padre solo me habló de Kadars. ¿Y ese Kadars tiene todas las respuestas? A lo mejor él podría decirnos qué cosa es la felicidad. ¡No comiences otra vez con eso de la felicidad! ¡Yo sí la conozco! ¡Mi única felicidad es esto! Esto es lo que me hace feliz. Estos poderes, y con eso me basta. Padre nos dijo que buscáramos la felicidad, y lo único que hacemos es destruir cosas. ¿Qué sentido tiene esto? ¿De verdad eres feliz así? Sí, esta es mi única felicidad. Vámonos, llevemos a Vimer a las fogatas. Está anocheciendo. Ese viejo es el que habló de Kadars. ¡Hades! Hola, Atmar. ¿Cómo estás? Ven. Siéntate a mi lado. ¡Ven aquí! ¡Suéltame! ¡No quiero que hables con esas aberraciones! ¡No quiero verte! ¿Por qué no me ayudaste? Es que no te gusto. ¿Gustar? ¿Qué es gustar? No me di cuenta que necesitabas ayuda. Eres diferente. Por eso me gustas. No te das cuenta lo feliz que soy a tu lado. ¿Feliz? Yo creo que no te intereso. Tendré que regresar con Botsy. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto, La ha destrozado. No creo que siga teniendo placer con su poder. No tiene ningún símbolo. Es diferente. Es diferente, pero no quiere decir que no sea como tú.
lo que lo hace diferente, le permite construir un futuro. ¿Y quién eres tú? Yo soy Bimer, el hijo de Halno, y estoy buscando a Kadars. Yo soy Kadars. Eres el hijo de Halno. Hace tiempo que lo espero. Mi padre se quedó frío, gris. Yo estoy aquí para saber. ¿Y qué quieres saber? Quiero respuestas. Mi padre me decía que tú las tenías. Siempre hablaba de un viaje, de eso que llaman máquinas. Yo no tengo esas respuestas. Por lo menos no estas que buscas. Tengo otras, pero que aún no te inquietan. ¡No! Por seguirte, mi padre no estará más conmigo. No puedes decirme que todo fue en vano. ¡Quiero mis respuestas! ¡Tienes que dármelas ahora! ¡Habla! ¡Calma! ¡No puedo! Tendría que haberme quedado en las fogatas. Ya no podré hacer el viaje. Has hecho lo correcto. Llegaste aquí por un motivo. ¿Para qué? ¡Para no encontrar nada! Acompáñame, Bimer. Mira esto, Bimer. Siempre has tenido las respuestas. Bitácora del transporte Collazos. Día 11 del quinto ciclo. Hemos tenido una falla catastrófica en los motores de impulsión. Logramos aterrizar en este planeta desconocido. Día 4 del séptimo ciclo. Sobrevivientes 2 millones de personas. No podemos salir del planeta. Este lugar los está afectando. Hay casos de amnesia colectiva muy fuertes. No sabemos la causa. Un grupo y yo permanecemos aquí. He designado líderes que se encarguen de explorar este mundo en busca de recursos. Día 5 del noveno ciclo. No tenemos respuesta de los grupos exploradores. Día 3 del doceavo ciclo. Hemos comenzado a tener los mismos síntomas de amnesia. Han surgido mutaciones extrañas, símbolos en las frentes. Tengo que salvarlos a todos. No somos de aquí. ¿De dónde venimos? Llegamos del planeta llamado Tierra. Pero este lugar los cambió. Olvidaron su pasado. Perdieron todo orden social y se dispersaron sin propósito. ¿Y cómo es que tú sabes todo esto? No soy humano. Soy una máquina que llegó en esa nave. Mi naturaleza artificial impide que este planeta me afecte. Y conservo la última orden que se me programó. Salvarlos a todos. ¿Una máquina? Como las estatuas de metal. Mi padre, él sabía algo más. ¿Qué es lo que buscaba entonces? Tu padre era diferente, ávido de respuestas. Como a otros, se le dio estos instrumentos y se le envió al lugar del impacto original en busca de los conocimientos necesarios para realizar vuestro viaje. Esta es la bitácora del capitán de la nave. Esperaba que con esta información tuvieran su propósito claro. Pero fuera de este lugar, la energía del planeta es más agresiva. Todos comienzan a olvidar más rápidamente. Por eso están todos aquí. Para hacer ese viaje. ¿En eso? No. Desgraciadamente. Esto no es una nave. Han perdido la tecnología. Nunca más podremos salir de aquí. Pero ustedes todavía pueden salvarse. ¿Salvarnos? No entiendo qué es lo que pretendes. ¿Qué es, en definitiva, ese viaje? Es la obra que hemos comenzado. Para reunir a los hombres y los conocimientos que alguna vez tuvieron, van a comenzar a recordar, a encontrarse a ustedes mismos. El futuro aún no está claro, ni siquiera para mí. Pero tenemos el tiempo por delante. Tú y los demás, al venir por respuestas y dejar sus diferentes símbolos de lado, asumiendo una obra común, han iniciado un camino diferente en este planeta. Ahora son parte del viaje. Vuestro viaje.